Les agradecemos mucho a los que vamos a presentar ahora, porque hace un ratito ya que nos están esperando, el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Gracias, Matías, por venir. Vamos Gracias a hablar, por invitarme. Obviamente, del tema salud. El martes pasado, si alguno lo recuerda, hablamos del tema transporte, también con concejales, con gente del Ejecutivo. Ahora hablaremos del tema salud. Facundo Llano, concejal del Bloque Justicialista. ¿Cómo estás, Facundo? Claro. Bien, muy bien, gracias. Hablaría con vos de otros temas hoy, pero no era la invitación esa. Vamos a salud entonces. Vamos a ir a hablar de salud. Silvia Nocey, bueno, perdón, Facundo Llano, Bloque Justicialista, Silvia Nocey, Bloque Unidad Ciudadana. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? Buen día, muchas bien? Gracias. Bueno, vos sos una seguidora de los temas de salud. Sí, gracias. Y Gustavo Ballén, del Bloque Integral. Bienvenido. Están todos los bloques, menos el oficialista, que estaría representado por Matías, que en realidad es, como decíamos, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Matías, a tu criterio, ¿cómo está la salud en Tandil? No hablamos solo de los hospitales, sino hablamos obviamente de todo el sistema integrado. Bueno, la realidad es que tenemos, gracias a Dios, buenos indicadores, que eso se viene repitiendo año tras año. Nosotros estamos con toda la gente, con todo el equipo, trabajando día a día por mejorar muchas cosas estructurales y además con proyectos para las cuestiones que tienen que ver con salud pública y demás, pero sabiendo, yo hace un año y medio que estoy, que ya iba a ocupar un lugar que se estaba trabajando seriamente y que si bien, como en todos los sectores, uno tiene que mejorar un montón de cosas y para eso estamos, sabemos que de base, como nos pasa cada vez que salimos del municipio de Tandil, la verdad que es un orgullo para nosotros que siempre nos reconocen como un sistema que está funcionando y que tiene muchas ventajas con otros tipos de sistemas, ¿no? Correcto. Creo que partimos de una vara alta. Me da la sensación, no sé si los tres concejales coincidirán, de que partimos en general, comparado con otras realidades, de una vara medianamente alta. ¿Comparten eso? Digo, para empezar a hablar, después hablamos de las particularidades, o más o menos. Sí. Silvia, más o menos, está muy convencida. Sí. En algunos puntos sí, en otros no. Ajá. Más que nada en lo que tiene que ver a la periferia. En la periferia. Saliendo de lo que es el Hospital Ramón Santa Marina. ¿Por acá? Mira, yo entiendo que la ciudad de Tandil, el sistema de salud tiene, en el caso del hospital, dicho que es lo que estamos hablando ahora, tiene muy buena cartilla de profesionales. Creo que hay profesionales destacados que trabajan en el hospital. Entiendo que el hospital, en los casos importantes y graves, responde bien, pero después hay otras fallas de funcionamiento y demás que las hemos visto y observado y las hemos criticado del Consejo Deliberante. Y que ahora vamos a ir repasando. Y también coincido un poco con lo que dice la concejal Silvia Nocey, en el tema periférico detectamos algunos problemas que también han sido públicos y notorios y se han trabajado en los medios por parte de ustedes. Bien, ahora le damos la palabra a Matías, pero Facundo, dale una reflexión. Sí. Primero que es un sistema integrado, es decir, es el hospital municipal, digamos, Santa Marina, el hospital de niños y los centros de salud, hospital más bromatología, Marinacia. Más el hospital La Reta de Vela. Es un tema complejo porque además requiere presupuestariamente del municipio, a diferencia de otras ciudades que los hospitales son provinciales, digamos. Entonces, a la hora de analizar el sistema de salud, hay que analizarlo cuando el municipio se tiene que hacer cargo y presupuestariamente tiene un impacto muy grande. Creo, coincido con lo que dice Gustavo y seguramente Matías también lo sostiene, tenemos un muy buen sistema en lo que hace a la cartilla profesional, digamos, a los profesionales que están hoy en el sistema integrado, son muy buenos, digo profesionales en todas las áreas, digamos, sí, sí. Desde enfermeros, mucamos y médicos, por supuesto, en ese aspecto realmente el sistema funciona. Económicamente hay que buscar algunas medidas más eficientes, con algunas herramientas que por ahí después, si querés, las mencionamos. Yo lo voy a ir interrumpiendo para no hacerlo demasiado extenso, perdonen si no soy todo lo equilibrado que debería, pero bueno, la idea es como para ir
haciendo un diálogo entre todos. Matías, yo le decía a Matías Tringler recién, o se lo decía a todos antes de arrancar el espacio, que esto surgió un poco a partir de tratar el tema salud, a partir de los mensajes de la gente respecto a, bueno, problemas en una sala, faltan turnos, y justo llega uno que refleja un poco lo que yo planteaba y que por ahí puede ser el disparador para la charla de lo que viene. Dice, ¿alguien podría solucionar las molestias ocasionadas por las ausencias de los médicos y que la gente deba volver a sus casas luego de esperar por un turno en una sala de salud? Esto no sé cuánto pasa, capaz que de un 100% pasa solo un 10%, pero para ese 10% realmente es un problema grave, Matías. Sí, primero una cosita más con respecto a la salud, que creo que esto que hablamos de los indicadores que tenemos, por ejemplo lo publicado en Mortalidad Infantil y demás, un poco siendo generoso, ¿no?, con lo demás, porque la salud no la hace solamente el sistema de salud, ¿sí? Que nosotros tengamos la cobertura en cloacas que tenemos en la ciudad, por ejemplo, que con el tema de los barrios que están mencionando y demás, eso son cosas que hacen a la salud, con lo cual no es solamente que depende del sistema, eso lo tenemos que tener en claro, ¿no? Porque hay muchas variables que se consideran en una ciudad para que tenga los indicadores y tenga la accesibilidad en la salud que tiene Tandil, y que no es propio del sistema de salud, ¿sí? Con lo cual eso hay que reconocerlo. Es trabajo de los concejales, del municipio y de otras áreas municipales. Con respecto a los casos puntuales con el consultorio, durante este último tiempo estamos tratando de jerarquizar de alguna manera lo que tiene que ver con los consultorios. Tenemos una demanda muy importante de consultas, llegamos a 140.000 consultas en el año 2018. Estamos hablando de los centros de salud. Estamos hablando de los consultorios. Esto creo que la pregunta tiene que ver con consultorios externos. No, centro de salud. En el centro de salud. Que va hasta el centro de salud, me parece, y los médicos no están. Bueno, pero podemos hablar de sí, la en realidad es más, es más raro el ausentismo en los centros de salud. En general pasa más, como hay muchas especialidades haciendo consultorio, por ahí es más común que alguno que haya alguna bueno, pero falta. En las salas de salud nos ha pasado a partir de mensajes que por ahí hay una racha donde el médico no está durante 10 días. Por ejemplo. Bueno, esas situaciones así se trata de cubrir con un reemplazo. Pero no siempre ocurre. Y cuando no ocurre ese reemplazo se trata de absorber la demanda en el centro más próximo. Esos son casos muy... gente, digo, tanto en los centros de salud como por esos ahí. Esos son casos excepcionales que sí, que son vacaciones, o que no se pueden cubrir, o que hay una enfermedad puntual. Pero si alguien tiene un turno y no sé, la ausencia del médico surgió después de que tomara ese turno. A eso me refiero. En general los turnos en los centros de salud no son como los turnos que vos por ahí estás esperando un mes y a veces tanto, que es una de las cosas que tenemos que intentamos siempre reforzar. En los centros de salud no pasa esto que vos estás esperando un montón el turno, porque el médico del centro de salud comunitaria es una accesibilidad muy distinta al especialista del segundo nivel. Yo creo que el mensaje por ahí te lo pueden aclarar, pero debe tener más que ver con lo que pasa, y una de las medidas que hemos tomado es en conjunto con el coordinador de los consultorios externos del Santa Marina y el área de operaciones, es establecer una disposición donde regula la actividad del médico de consultorio. Y una de esas regulaciones tiene que ver con qué pasa cuando un especialista falta o con aviso o sin aviso, cómo tiene que recuperar los turnos para que la persona no tenga que volver a sacar un turno. Claro, porque sacar un turno implica 3 meses más en el turno. No, por eso. Esto ha cambiado hace poco que lo regulamos y ahora tiene que sumar sobre turnos a medida que va pasando los días para recuperar lo perdido. Bien. En ahora el tiempo me gustaría próximo. Volver a ese tema, pero Gustavo, ibas a decir algo. Que corroborando lo que vos decías recién, a mí me han llegado algunos comentarios de no muchos, dos o tres casos de vecinos que han tenido este inconveniente. Sí, en algunos centros de salud de barrio Belgrano, barrio Metalúrgico. No puedo decir la razón por la cual el profesional no estaba en ese momento, pero sí que las personas que me comentaron a mí iban con el turno y cuando llegaban al momento no estaba la persona que los tenía que atender. Correcto. ¿Silvia? Sí, con respecto a esto, yo creo que el micrófono es este, así que no. Nosotros el año pasado y parte de este año hicimos por los barrios una actividad que se llamaba La Salud es tu Derecho, y hemos hecho encuestas en los distintos barrios, y en esas encuestas
También hicimos no solamente la parte de salud, como salud que hay ausencia de, digamos, o hay presencia de enfermedad, mejor dicho, sino como algo integral, como lo que debe ser. Y dentro de esas preguntas, más allá de cómo estaban atendidos en el centro de salud, si los turnos cuando se les derivaba al hospital o algún especialista eran a muy largo plazo o no, también hicimos preguntas tales como cómo es la si están conectados a la red cloacal, a la conexión a un pozo, si la descarga es a cielo abierto, si están conectados a agua de red. Eso en los centros de salud. Esto en todos los barrios a los que llevamos esa actividad. A la gente. A la gente, claro, claro. Entonces, además de hablar del centro de salud específico de cada barrio, a los vecinos en esa actividad, les hacíamos este tipo de encuestas. Bueno, y acá en estas encuestas que hicimos por ahí... Yendo al tema salud puntualmente, bueno, eso que vos dijiste al tema tiene salud, que ver con el puntualmente, tema salud, pero como él hablaba de una integralidad que también tiene que ver con si tenés cloaca, si no la tenés, cómo es el estado habitacional. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que por ahí son muy bien tratadas dentro del sistema integrado, pero van a una casa donde está húmeda, donde se llueve, donde hace frío, donde ni hablar si hay una patología de vida, entonces si hay, claro, entonces ¿qué pasa? Nunca salimos del circuito de la enfermedad, bien. Cuando en realidad la salud... Hicieron la encuesta y con qué conclusiones llegaste. Mira, la conclusión a la que llegamos es esto, que la periferia, desde la salud a modo integral, está muy desatendida, ¿sí? Y ahí entra todo, entra esto de la precariedad, de la vulnerabilidad, de las viviendas con escasos servicios o sin ellos, de lo que tiene que ver, bueno, el frío, la humedad, los sectores que se van anegando con cada temporal, por ejemplo, se van anegando cada vez más. Silvia, yo este dato no lo tengo, sí, pero es muy fácil de conseguir y ustedes como concejales sí, seguramente lo tienen. ¿Qué porcentaje de la población hoy tiene cloacas en Tandil o qué población tiene agua corriente? Yo el porcentaje sinceramente lo desconozco, pero sí hay una... ¿Vos lo tenés, Matías? Superior al 90%. Superior al 90%. ¿Por qué preguntaba esto? Porque, a ver, seguramente un 10% en Tandil sin cloacas es muchísimo, pero bueno, también siempre hay que comparar con otras realidades similares, ¿no? Y acá no lo estoy defendiendo a Matías, pues pobre, se defiende solo, pero 90% comparado con otras realidades es mucho. De todas maneras, es mucha gente también un 10% sin cloacas. Pero hay gente que no está, si querés, catastralmente... censada. O sea que hay gente que no está que no tiene cloaca, son y no está dentro terrenos de que están en un mismo terreno, hay más de una familia, es donde han ido pudiendo ampliar la familia, el joven que se va de la casa de su padre amplía, se va para el fondo, vos sabés que hay mucho. ¿Y eso no está contemplado? Está bien, pero lo que yo te quiero decir es que hay una cantidad que yo no sé si es nada más del 10%. Ajá. Igualmente, a ver, quiero que quede claro, el 10% es muchísimo. Claro. Sí, el 10% es muchísimo. ¿Que es menos que otras ciudades? Por supuesto que sí, y creo que eso también hay que valorarlo. Está bien, pero no solamente nos quedemos en las cloacas. ¿Sí? Correcto. Hay una precariedad de viviendas en lo que es la periferia tandilense, ¿no es cierto?, que es muy, muy llamativa, es cada vez mayor, ¿sí?, y con el deterioro del paso de los años, las crisis y demás, esto se va acrecentando. Hagamos una pausa. Sí. Y después hablamos un poquito con Matías y con Facundo, ustedes van a seguir hablando igual, digo, pero como para poder repartir un poquito el tema. Estamos hablando de salud, simplemente eso, distintas visiones, desde el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, Matías Tringler, desde Facundo Llano, concejal del Bloque Justicialista, Silvia Nocey, del Bloque Unidad Ciudadana, y Gustavo Ballén, del Bloque Integrar. Ya seguimos. Estamos hablando justamente del tema salud, aquí con el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud y con tres concejales de distintos bloques. Matías, no sé de lo que se dijo hasta ahora, si tenés algo que quieras comentar. No, obviamente lo que decía Silvia con respecto a que hay gente sin cloacas y demás, y precariedad en las viviendas, eso es conocido por todos, son las familias más vulnerables, que es en la que más... nos debemos como sistema público y así tratamos de articular, digamos, todos los programas nacionales, correcto, provinciales, no solo los municipales, para que le llegue a todas las personas vulnerables todo lo posible. Es así que se ha en esta última gestión nombrado un referente de programas para que articule todo y seamos eficientes en eso. Ahora, yo lo que te quiero preguntar también tiene que ver con esta situación de lo que decías, de qué pasa cuando...
el tema de los turnos, no, digamos, va una persona, ¿cómo se articula ahora y cuáles deberían ser los tiempos de espera? ¿Me comentás eso puntualmente? En realidad lo que hablamos es una nueva regulación que existe en los consultorios externos de Ramón Santa Marina. No lo que mencionaban de algún centro de salud, que esas son cosas muy puntuales, correcto, que hay que ver cada caso puntual. Pero ahora, digamos, lo que se ha dispuesto con disposición, articulando con el coordinador de consultorios y la jefa de operaciones, es que si un profesional pierde por alguna razón, no puede concurrir a la demanda, digamos, lo que se hace es añadirle sobreturnos en los próximos días de atención. ¿A partir de cuándo está eso? Eso es a partir del mes pasado que estaba a la disposición, que se... ¿Ya se puso en funcionamiento? Sí, esa es una de las cosas porque viene al caso. En realidad es un montón de otras cuestiones que hacen a la mejora. ¿Y los médicos responden a eso? Tienen que responder, digamos. Porque es una... me parece que, conociendo el rubro un poquito, no es fácil. La realidad... termina pagando el paciente. No, ni hablar. Y nosotros sabemos que el tiempo de espera que tiene el paciente hoy en día en algunas especialidades es demasiado. Obviamente que hay escasez en algunas especialidades de personal, eso se entiende. Y hay en otras que, a pesar de tener el personal, vemos que hay demoras, con lo cual eso nos hizo organizar un poco distinto los consultorios. ¿Cuánto sería lo que tiene que esperar una persona que va con una patología? Está bien, hay especialidades que son más complicadas. Es muy difícil establecerlo porque hay especialidades que no tienen prácticamente demora y especialidades que han llegado hasta 3 meses. Una de las cosas importantes, o unas cosas que hicimos ahora, y esto está bueno que se aclare porque va a haber mensajes, es decir, me dieron turno en noviembre. La realidad es que para poder planificar, antes lo que se hacía con esta cuestión de la escasez de turno era tener una agenda cerrada, como quien dice. Se cerraba la agenda, se abría la agenda la semana que viene y así el que hacía, no nos dejaba ver, digamos, la visión para planificar qué pasaba en determinadas especialidades, con lo cual ahora se abrió la agenda. Es una decisión que por ahí va hasta nos puede llegar a jugar un poco en contra. ¿Pero qué es abrir la agenda? Abrir la agenda es si vos te vas a sacar un turno, te van a dar un turno. Capaz que te lo dan para la semana que viene si el especialista está disponible, o si hay realmente una demanda muy importante, te lo van a dar 3-4 meses. Entonces ahí nos va a permitir ver que ahí tenemos que reforzar esa área. Ahora, 3-4 ¿sí? meses, no. una pregunta obvia. Por eso lo quiero aclarar. Nosotros tenemos que ver el panorama de dónde tenemos demanda, ¿sí? Para poder achicar esos tiempos. Después el paciente se va a convocar antes. Esto. Quiero aclarar que en el sistema privado de salud pasa exactamente lo mismo en algunos rubros y con algunos médicos. Pasa lo mismo. Pasa que estamos hablando del sistema público en este caso. Vale la aclaración. Quiero aclarar de nuevo. No es que queremos que la gente, digamos, va a esperar 4 meses, sino que si nosotros abrimos la agenda así como está, vamos a tener una foto de dónde tenemos que reforzar especialidades. Si nosotros manteníamos el sistema de la agenda paso a paso, no podíamos saber bien, salvo, o sea, ganaba turno el que llegaba primero, no es la idea. Correcto. ¿Sí? Facundo. Es una forma, me parece bien, digamos, sincera, como método de trabajo, porque es una forma de determinar demanda, poder reforzar con los profesionales de acuerdo a la especialidad, digamos, porque de lo contrario no tenés posibilidad de determinar un método de atención, digamos, me parece lógico. ¿Qué debería mejorarse? Que creo, atándome al tema anterior, digamos, y como política pública y especialmente en lo que hace a la salud pública y la interrelación de las áreas, digo, nosotros tenemos que tender a que efectivamente la gente no vaya a los centros de salud ni al hospital, la medicina preventiva, digamos, esto está... ya está fuera de discusión que es la medicina más segura y más barata, además. Entonces, es ahí donde me parece que el Estado tiene que intervenir, no solamente proveyendo de servicios básicos como cualquier ciudadano tiene que tener, agua potable, un sistema de calefacción, de energía y una vivienda digna, sino también, por supuesto, correcto, que digamos, un pibe sano es un pibe que come bien, por ejemplo. Ya voy con Silvia, pero sí, digo, perdón, ya, por para favor. Cortar, para terminar lo de medicina preventiva, digo, y análisis de estado de salud,
de los chicos, digamos, principalmente para detectar, como un sistema de detección de enfermedades y estar antes que pase. Correcto. Entonces, ese me parece que es el paso que el Estado municipal tiene que dar. Todo lo demás, si bien por supuesto es necesario, pero es tarde, digamos. Correcto. Obviamente en situaciones va a ser inevitable, pero hay otras y muchas que no. Un tema que funciona muy bien o funcionaría muy bien tiene que ver con las historias clínicas integradas y que desde cada centro de salud puedan ver a cualquier paciente. El problema, el otro día estuve en el centro de salud de María Auxiliadora, y me planteaban, charla informal, pobre, espero que no esté perjudicándolas con este comentario, no, porque en realidad me decía, mira, esto pasa acá y en el 50% de las salas no anda internet. Es decir, hay un 50% de salas que tienen por cable, que esas funcionan más o menos bien, y otro 50% que es por aire, que a veces anda y a veces no. En el momento que fui yo, no andaba. Matías, ¿no se puede hacer algo al respecto? Porque dice, mira, yo tengo que cargar ahora cuando tengamos internet y no puedo ver qué pasa con los chicos que están internados, que mandamos desde la sala. ¿Se puede resolver ese tema? Lógico que es un prejuicio enorme cuando se nos cae el sistema. El sistema en algunos centros... sí, que pase, digamos, momentáneamente, claro, diario. No es que están sin internet, no es que si uno va a un centro no tiene, sino que se cae la conexión, como pasa en algunas casas, digamos. Entonces, sí, pero es ese servicio en puntual. Genera, claro, los que son por aire, los que son satelitales, porque no llega la fibra óptica a todos los barrios, lógicamente. Esto tiene una raíz que el día que llegue la fibra óptica a todos lados... Pero perdóname, se contrata un servicio y el municipio paga por ese servicio. Sí. Y el municipio paga para que ese servicio funcione bien. Sí, sí, sí. ¿Qué reclamo? Quizá esto no es tu área y te pido disculpas. Pero ¿qué reclamos hace el municipio a ese servicio para decir, bueno, mira, el 50% del tiempo no anduvo, te voy a pagar solamente el 50%? No, y no creo que se esté haciendo eso. La verdad, sinceramente, desconozco si hay reclamos formales hechos. Lo que sí, bueno, las contrataciones son por concurso y tampoco es que hay muchas empresas que presten el servicio rural en Tandil. Con lo cual, bueno, la verdad que si bien hay quejas en el sentido de que la carga y la estadística que proporcionan los centros de salud comunitaria, quiere decir que registran, quiere decir que pero en algún momento cargan, hay, cuando el viene, problema está, viene el sistema, viene internet y algunos cargan todo ahí. Entonces, ¿qué pasó que este día atendieron a tantos? No, los de ese día más los del día anterior, y el día anterior que tampoco hubo internet. El hecho de que esté cargado no quiere decir que uno vea que la estadística, el profesional solo trabaja tal día, ¿no? Te digo como... es un sistema que falla en algunos sectores y que, bueno, la verdad, sinceramente, desconozco que sea un problema diario de todos los días y que no tengamos internet en los centros. Sabemos que hay faltante, es una cosa que se habla y que la solución de fondo es mejorar el servicio a nivel fibra óptica, eso lo tenemos muy claro. Sí, bueno, hay unas cuantas cosas apuntadas, yo para hacerlo más resumido había traído escrito, pero bueno, yendo a esto, pero sin demorarnos mucho en lo que es el servicio de internet, por ejemplo, el viernes pasado el centro de salud del barrio San Cayetano había colapsado, directamente estuvo cerrado, ¿sí? Porque nos avisaban los vecinos. ¿Por qué motivo? Porque no tenían sistema, se había cerrado directamente. Sí, fueron vecinos a hacerlos atender. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque podés no cerrado, tener sistema, sí, pero poder atender igual. Sí, pero estaba cerrado directamente. ¿Y por qué? ¿Quién tomó esa decisión? No sé. Nosotros lo recibimos... Pero digo, ¿vos crees que eso está bien, digamos? No, por supuesto, pero bueno, a lo que voy es que ese tipo de... Cuando vos hablás de qué pasa... Bueno, yo que soy tan insistente con la periferia, esas cosas pasan en la periferia, que a veces no se entienden. ¿Vos sabías, Matías, de esto? No. Sí, el viernes pasado, es más... Estaba cerrado un centro de salud, ¿no? Sí, sí, yo tengo... Mira, traje una foto, pero justamente esa no la traje con el cartelito. Después, si querés, te la paso. No, está bien, pero creemos en tu palabra. Porque fue muy temprano la mañana. Es más, yo pensé y justifiqué con semejante temporal que había pasado toda esa semana previa. Bueno, podía ser, pero lo que sí estuvo cerrado. ¿Matías? No, y estas cosas... Puede ser que haya sido un periodo de la mañana, después hayan... Pero bueno, sí, en ese momento. La verdad, sinceramente, no, y no, como decís vos, no justifica que un centro de salud esté cerrado porque no tiene internet.
Para bueno, nada. Ahí tendrían las autoridades también que intervenir no, justamente para supuesto. Que no se cierre aunque no tenga internet. Buscaremos. Estas cosas pasan mucho, que uno por ahí, en vez de... si el vecino tiene ese problema o un concejal detecta ese problema, por ahí estaría bueno que no claro. nos enteremos ahora, en los si medios. Pasa o... mucho, es que no están aceitadas las cuestiones del caso no. para que se enteren. La realidad es que no podemos decir que estén cerrados los centros de salud. Me parece que si hay algo alguna cosa particular, estaría bueno que nos enteremos. No tengo reporte, no está la directora de salud comunitaria acá para explicarme, no, que justamente no, inclusive es un centro que ella conoce mucho, viene de ahí. La verdad que lo vamos a averiguar. Primera, yo es uno de los lo conozco, que mejor funciona. He ido varias veces ahí. Lo vamos a estudiar, a ver qué pasó. ¿Sí? Sí. Permitime agregar un tema respecto del tendido. Nosotros creemos que hoy el Estado Municipal tiene que tener en todas sus dependencias el tendido de fibra óptica. Digamos. Y lo mencionamos cuando discutimos el tendido de fibra óptica para camas de seguridad en un sistema de contratación del Estado Municipal, y tienen que ser prioridad los centros de salud. Y tiene esa posibilidad y el Estado tiene que tener su propia fibra óptica para tener sus sistemas operativos. Y digo, estos casos, nosotros podemos controlar en tiempo real cuál es el grado de atención de un centro de salud desde un tablero de mando, sí, sí. desde un tablero de mando de la Administración Central, en tiempo real, detectar la incidencia si la hubo, qué centro está atendiendo y en qué momento y a cuánta gente y qué profesional es el que cargó la incidencia y si cumplió con el horario. Digo, hoy estamos tenemos que tener un Estado moderno y realmente los recursos están, creo que en la Administración Central. En el hospital, precisamente, algo de tendido de fibra óptica se estaba dando este año o se va a dar el año que viene, y así tenemos que ir a todos los centros de salud y a todos donde el Estado Municipal esté. Hagamos una pausa y seguimos charlando, nos queda un bloque más, si les parece, como para decir cada uno lo que piensa, y después como para ir llegando a alguna conclusión, si les parece, en cuanto a... A ver, lo que está y lo que falta, ¿no? Que siempre hay cosas muy positivas, muy buenas. Yo pensaba, estábamos hablando de falta de internet porque tenemos un sistema que permite integrar todo lo que es todo lo que son los datos. Si no tuviéramos eso, a lo mejor no nos preocuparíamos por el tema de internet. O sea, esto es para ver un poco el vaso medio vacío o medio lleno. Hagamos la pausa y seguimos charlando de salud. Seguimos aquí charlando con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Está Facundo Llano, concejal del Bloque Justicialista, Silvia Nosey, del Bloque Unidad Ciudadana, y Gustavo Ballén, concejal del Bloque Integral. Silvia tiene un montón de cosas, le salen las cosas a borbotones, pobre. Sí. Y Gustavo también. Déjame que diga algo, Silvia, y ya estamos con Gustavo. Dale. Bueno, nada, igual podemos charlar después en otras oportunidades. Esto es nada más poner digamos, en valor algunas cuestiones que son muy importantes, que las tenemos como herramienta, entonces si las tenemos está bueno, eso sería la parte buena, pero también digamos, hay que saber cómo se aplican y que la persona, sobre todo la persona enferma, en una situación de dolor, de preocupación, y sobre todo cuando esta persona además no tiene obra social, tiene que tener el conocimiento de que existe una herramienta que se llama FAS, Fondo de Ayuda Solidaria. Pero la persona en ese momento de angustia y de vulnerabilidad, sobre todo cuando son situaciones de cirugías o tratamientos muy caros y demás, por ahí no entiende o no sabe, entonces tiene que estar el profesional médico, tiene que estar capacitado y preparado para ofrecer la herramienta en los casos que corresponde ofrecerla, correcto. Por supuesto. Una de las cosas que yo les quería contar, que en lo que va del año, hubieron dos situaciones que se otorga el FAS, pero porque las personas ya bastante desesperadas, ¿no es cierto?, recurren a nosotros y bueno, y lo logramos hacer, pero de una manera, o sea, estaban en perfectas condiciones. Pero para en el sistema integrado esto no se ofrece cuando hay algún problema. Bueno, el tema es que se han tratado casos. Yo tengo dos específicamente que salieron, es más, uno lo firmé la semana pasada, donde la persona con esa situación, la familia muy angustiada, ¿no es cierto?, con esa situación, no había tenido la oferta, digamos, por decirlo de alguna Matías, manera. ¿Se hace esto o no se hace? El uso del FAS ha aumentado muchísimamente y es diario
digamos, el servicio social del, en general del hospital o de cualquier otro centro periférico empieza a tramitar. No, en realidad... digamos, le agradezco en el nombre del sistema de salud que haya detectado uno o dos casos, pero son cientos de casos que pasan sí, por yo el lo FAS. Firmo. De hecho, sé que son muchísimos porque yo firmo día a día. Por eso digo, es un trabajo en conjunto. Algunos habrá detectado la concejal, la gran mayoría salen por un inicio de trámite en el sistema integrado de salud con las trabajadoras sociales que son quienes, o sea, cuando alguien se tiene que hacer una práctica y no puede solventarla, o no la hace el sistema, o es de alta complejidad, él tiene que ir al servicio social. Correcto. En el servicio social empieza el camino para acceder al FAS, que rápidamente después es un trámite que está, está muy aceitado, como bien. Quien dice, y funciona, creo que es una diferencia enorme que hace el municipio de Tandil con respecto a otros municipios. Correcto. Sobre todo en la urgencia cardiovascular. Déjame, Gustavo, que estaba queriendo decir. No, quería, me pareció muy importante lo que se habló acá de la cuestión de Internet. Hoy la tecnología... Internet fundamentalmente atraviesa todos los ámbitos de la sociedad y no podemos permitir nosotros que por un problema de Internet tengamos cerrado un centro de salud. Me parece que como uno hace en su casa, te falla el servicio, llamas otro, contratas otro que funcione mejor y solucionas el problema. Me parece que el tema de la tecnología es fundamental hoy porque, como vos muy bien lo decías, si tenés medio día sin tecnología, no tenés acceso desde otro lugar, desde un monitor, a poder seguir el trabajo que se está haciendo y no podés tener mucho menos un centro de salud cerrado. Sí, no, sobre todo cómo está instrumentado hoy el tema. Eso es un problema. El problema de Internet surge en los centros de salud y en las escuelas también, que tienen el servicio, bueno, y en los, provisto por el municipio, y también a veces, por el municipio, pero que agrado, a veces no funciona. Me ha pasado mucho en la profesión de abogado, también pasa en los tribunales. Y entiendo que es un problema ya... De las instituciones que están teniendo esta cuestión, que la tienen que resolver, porque nos guste o no, la tecnología trae muchos beneficios, pero cuando no funciona nos trae muchísimos problemas también. Sí, bueno, además el sistema se arma en función de la tecnología. Por eso atraviesa toda la capa de la sociedad. Internet y funcionaban igual, sí, fenómeno, pero el sistema no estaba armado en función de la sociedad. Funciona de esta manera y en la era tecnológica el Internet atraviesa todos los estamentos de la sociedad y todas las organizaciones y los organismos estatales y demás. Y otra cosa que quiero mencionar, que no me quiero olvidar, es el tema de la gente que viene a atenderse de afuera al hospital. Digamos, yo entiendo que este hospital hoy se está convirtiendo en una especie de hospital regional, por decirlo de alguna manera, y a mí lo que me preocupa, uno no puede objetar a la persona que necesita atender si viene de afuera, yo jamás haría eso, pero sí decir cómo responde el municipio ante las personas que vienen de otro lugar contra el municipio de donde provienen. Digamos, a ver, ¿hay alguna especie de colaboración? Porque, digamos, si yo me decía una persona del hospital hace unos días atrás, están atendiendo entre 10 y 14 personas que vienen de la ciudad de Ayacucho, por decir de una manera, y yo adoro Ayacucho. ¿Hay convenios con otros municipios? Pero bueno, ese es un tema. ¿Pagan, sí, digamos, cómo hacen? Hay convenios, pero existe una problemática, porque hay convenios con algunos, Ayacucho es uno, no quiero errarle porque esto viene en un área muy administrativa, pero los convenios funcionan cuando es derivado de la institución. Ah, cuando viene particular. Nosotros tenemos los problemas y que suele pasar de que suben al auto y vienen a atenderse. La realidad es que, bueno, uno en el área de admisión, salvo en la emergencia, que eso se atiende a quien sea, no se dan, digamos, uno... No puede venir de Ayacucho, Ayacucho por ahí tiene convenio, de una localidad vecina sin convenio a operarse de una vesícula en el Hospital Santa Marina. Es rechazado el turno, para eso está auditoría, facturación y demás. Lo que a veces nos cuesta evitar es la consulta en la guardia. ¿Y la derogación de eso es importante? ¿Cómo? La derogación de eso, lo que le cuesta al hospital, eso es importante. Se controla muchísimo, ¿eh? De hecho, cuando se controla muchísimo y tenemos el discusiones permanentemente de hasta dónde sí, hasta dónde no, y después otra cosa que pasa, que lo que mencionaba el concejal, es que si no tiene convenio, se habla con el municipio y se explica la situación, a veces se llega a situaciones sociales tremendas donde por ahí el otro municipio alquila la vivienda en Tandil porque necesita sí o sí la especialidad. Se trabaja con muchas excepciones también, ¿no? ¿Facundo? Digo, sí, por eso se está construyendo estadística y haciendo el camino desde desde el municipio para que adquiera regionalización y poder obtener recursos provinciales
Y esto va atado a lo que recién mencioné respecto a la medicina preventiva, que hoy también es necesario modificar el índice de participación que tienen los estados municipales en lo que hace al CUD, digamos, a lo que recibimos de dinero en función de la salud. Digamos, y hoy lo recibimos con un CUD que es una trampa, porque es en función de las camas que tenemos disponibles y no en función de lo que nos llega. Entonces, en lugar de hacer medicina preventiva, recibimos más dinero si tenemos más internaciones. Entonces, eso también es necesario modificarlo. Y si me permitís un segundito respecto del FAS, que también es una muy buena herramienta, recordemos a la gente que es que la pagan todos los meses en la boleta de la luz, digamos, es una contribución. Por ahora en la boleta de la luz. Por ahora en la boleta de la luz, es un fondo afectado que está para atender los casos de alta complejidad y que nosotros hemos propuesto modificaciones sustanciales en pos de mejorar la herramienta. Correcto. Que este año fue utilizada para obras de infraestructura que no lo tenía contemplada, que eran obras necesarias, pero no estaban receptadas en la herramienta. Digo, y me parece importante por ahí blanquear un poco qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, y explicarle a la gente por qué lo paga mes a mes en la boleta de la luz. ¿Se animan? 30, pero 30 segundos tiene que ser cada uno para decir lo que les parece que está bien y lo que hay que mejorar del tema de la salud, pero 30 segundos porque no llegamos, sino vayan. Bueno, reitero lo que dije al principio, la excelente cartilla de profesionales que tiene el Hospital Ramos Santa María de Tandil, el Sistema Integrado de Salud, médicos, enfermeros, colaboradores, eso es real, la gente lo dice. ¿Y lo que hay que mejorar? Lo que hay que mejorar son todas estas cuestiones que nosotros vemos en los barrios periféricos, mejorar también en las políticas municipales, en las cuestiones de los servicios, en las cuestiones de alimentación. Bien. En lo que decía Facundo Llano, de hacer un seguimiento del chico de la familia vulnerable desde que nace, que ingresa al sistema de salud, cómo está su alimentación, qué Bien. Enfermedades genéticas puede llegar a tener. ¿Sí? Te tengo que cortar, sí, creo que más gracias. O menos. Bueno, es un poco eso la cuestión. Silvia. Bueno, lo bueno de lo positivo son los grandes profesionales que tenemos, que eso no hay duda. Coincide. de ningún tipo de duda. Lo que no está tan bueno es esta atención periférica, que hay mucha vulnerabilidad, que pareciera que no existe, pero existe cada vez más. El niño que no se alimenta bien, después poco podemos esperar en su adolescencia, en su adultez. Y también, pasando un poco por los números también, el tema del FAS con la subejecución que está destinada a obras. Por ejemplo, en el área de quirófano había unas cuantas obras que estaban programadas y que todavía no se han cumplimentado. Bien. Y bueno, y también resaltar que hay un mamógrafo móvil que no se está usando y que podría ser usado ya sea con esa función, y también hay una falencia que tiene que ver con el traslado de las muestras patológicas. Y por ahí lo charlamos otro día. Mamógrafo móvil, tocaste el tema del mamógrafo móvil, Dios mío, si empezamos de vuelta. Pero vamos a tocarlo en otro momento. Facundo, brevemente. Repetir lo de los profesionales me parece importante. Creo que se está trabajando por encima de la media en el Sistema Integral de Salud de Tandil, que se están haciendo esfuerzos en infraestructura, que hay que prestar mayor atención a los centros periféricos, que hay que trabajar en política pública de carácter preventivo y también reparador. Digo, este municipio y esta gestión tuvo como objetivo hace un tiempo los consultorios odontológicos y oftalmológicos, los hospitales, y bueno, quedó en la nada, no hay más proyecto, no hay más avance en ese sentido. Me parece que si se fijó como una política pública es porque estaba la demanda, estaba la necesidad, lo sigue estando y tiene que ser un objetivo, hay mucha gente que los necesita. Y digo, bueno, se pueden hablar muchas otras cosas, pero... Hasta acá llegamos. Matías. Bueno, hablar de lo bueno, no sé si me corresponde. Muchos ya lo dijeron ellos. Nosotros queremos trabajar en políticas preventivas, concuerdo con Llano, con el costo-beneficio de trabajar en eso. Tenemos, tocando el tema mamógrafo móvil, cambiamos la forma. Ahora vamos con una combi, buscamos a la persona en centros rurales o periféricos alejados y se hacen la mamografía con el mamógrafo del hospital, que es de alta calidad. Eso, el sistema es un poco parecido al otro, es mejorar la accesibilidad, pero con el mamógrafo fijo. Es,
hay otras políticas, hay un screening de cáncer de colon que queremos llevar adelante. Todavía por ahí profundizamos en eso. Sí, en realidad a mí, si me permito, qué cosas quiero mejorar, yo lo traduzco en proyectos, ¿no? Y un poco del equipo, somos un equipo que trabaja muchísimo, muchas horas, honestamente todos somos, digamos, gente de laburo honesta, comprometida, así que creo que hay muchas cosas para hacer. Pero que cuando hablamos del sistema integral de salud somos gente que tira todo para el mismo lado y creo que se van a ver y se están viendo muchas cosas buenas. Gracias a los cuatro, les pido disculpas que siempre terminamos muy rápido, pero se nos pasó el tiempo. Estuvimos hablando casi 50, 55 minutos del tema, que no es menor, pues estamos hablando de salud. Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, Facundo Llano, concejal del Bloque Justicialista, Silvia Nocey, Unidad Ciudadana, y Gustavo Ballén, Bloque Integral.